Hello guys, good evening. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me escuchan? ¿Escuchan, chicos? Yes. No, chicos, buenas noches. ¿Cómo estamos? Good evening. Evening. ¿Qué Good tal, evening. chiquillos? Nice de verlos. It's so nice to see all of you, chicos. Guys, it's already 7 p.m. I usually wait like 1 or 10 minutes for the rest to answer, and to go into the class. So I usually give 2 minutes, okay? But okay. And guys, I have to give you a little information regarding the homeworks and the things that we did. So just give me 1 second, okay? All right. Okay, guys, perfect. Sorry for the delay. Welcome back, guys. Bienvenidos. Hoy sí ya voy a comenzar por honor a las personas que están aquí on time. Chicos, discúlpenme ese ratito, se apagó la cámara o ven que estoy tomando mucha agua, pero un poquito griposita. Entonces, ando que la garganta me muere, ¿ok? Me mata. Right. Guys, espero la cámara encendida. Me faltan bastantes cámaras encendidas. So we talked about that yesterday, ¿verdad? Ayer hablamos de eso, que no les quiero que estar pidiendo la cámara. Okay, chicos, bien. Voy a compartirles pantalla para comenzar y no perder tiempo, ¿sí? Can you let me know when you can see the presentation, please? ¿Me pueden avisar cuando vean la presentación? Yes. Yes. Thank you. Okay, guys, perfect. So welcome back. I'm just going to remind you, yesterday we were talking about simple present statements, right? Que les dejé la tarea y hicimos la activity. So for today, guys, we will be talking to also about simple present. But yesterday we saw affirmatives and negatives sentences. And right now we are going to be having three verbs that we are going to learn that are regular and re irregular verbs. And we will see some questions in simple present. That is going to help you a lot, and we are going to remind a lot of things, okay? So, chicos, vamos a comenzar con el presente simple en tres tipos de verbo, ¿sí? In English, guys, we have two types of verbs. En inglés tenemos dos tipos de verbos. Tenemos los verbos regular and irregular verbs, all right? So, tenemos tres verbos, chicos, que son sumamente importantes y que son de los que más utilizamos en el idioma. Estos son. Sorry, tenemos tres. Serían I have, I do, I go. Have, do, and go. Son tres verbos. ¿Se recuerdan el significado de esos tres verbos? Who can tell me? Algunos. Have. ¿Qué significa have, chicos? Tener. Tener, ok. Tener. Do. Hacer. Usted, tú. Okay, and the last one is go, right? So go. Ir. Ir. Amazing. Increíble. Bien, entonces chicos, ¿cómo identificamos que esos tres verbos son irregulares? Esos verbos van a cambiar en base al pronombre que estemos utilizando o al sujeto que estemos utilizando. Vamos a mantener su forma regular, que sería have, do, and go, siempre que hablemos de first person, first person, que sería I, you, we, and they. Pero cuando hablamos de terceras personas, he, she, or it, we have a change, cambiamos el verbo y utilizamos has, does, or goes. ¿Por qué se le llaman irregular verbs? Porque son verbos que por lo que ven cambian totalmente. Y no es que solo les agregamos una letra, sino que por lo general les cambiamos todo o agregamos dos o más letras. Por eso se llaman irregular verbs. Entonces tienen diferentes, bueno, cuando ustedes vean el pasado y todo, van a ver que en el pasado cambian un poquito, pero en el presente vamos a manejar estas tres formas. So, guys, first of all, we have three examples. Por ejemplo, tenemos, I have,
que se va a has, do, que se va a does, y go, que se va a goes. Un ejemplo puede ser, I have a pet. Yo tengo un perro. Utilice have. Ahora, she has a dog. Ella tiene un perro. ¿Ok? Todo, me va a cambiar el verbo porque estamos hablando de quién? De la tercera persona, que sería ella. ¿Sí? So, básicamente ese es el topic, chicos. Literalmente. No, no es gran explicación la que les tengo que dar. ¿Dudas? ¿Questions con esos tres verbos? Ayer les dije que me hicieran así si no tenían dudas en la camarita. ¿Yes? Good. Ok. Perfect. Si tienen preguntas, interrúmpanme. Ozulma, dime. Tengo una duda. Cuando se usa el simple present en tercera persona, ¿en qué se usa el does o mi going? Sí, sí, es lo mismo. Cuando estamos hablando en simple present, third person, vamos a utilizar este cambio, does y goes. Pero no son los únicos verbos, pero son más también que cambian. Hay más verbos que les van a cambiar, chicos. De hecho, hay ciertos verbos que van a hacer cambios. Sin embargo, lo que puedo hacer, en la plataforma nos pide que trabajemos estos tres verbos. Pero yo con todo gusto, si quieren después de la clase, les puedo mandar un listado de los verbos que cambian para que los vayamos memorizando. ¿Son más? ¿Qué les parece? ¿Yes? Muy bien, sí. Me parece. Okay, chivísimo. So yes, I'm going to send all that information to you guys so you can have the list of the verbs. Y eso también les va a ayudar porque poquito a poco ustedes se lo van a ir aprendiendo. Okay, pero ahorita vamos a manejar esos tres. Have, do, and go. Questions regarding these three verbs? ¿Preguntas con esos tres verbos? Good. Okay. Zulma, ¿otra pregunta? Okay. Thank you. Okay, chivísima, es que te vi la manita, entonces yo dije, ¿será que todavía tiene preguntas? Okay, thank you. Perfecto, chicos. Voy a enseñarles el siguiente temita, porque vamos a hacer una activity super chiva hoy. So guys, we have here the simple present statements. Yesterday we have the simple present statements, and today we have the regular and irregular verbs. So right now, let's move on to simple present questions and a little conversation that we will see here. So, voy a explicarles ahora este tema. Para este tema, les voy a hacer preguntas y cositas claves que se les voy a preguntar al final del módulo. Entonces, son las preguntitas, así como el meaning del verb to be que les pregunté ayer. So, vayan anotando, ¿sí? Okay. In English, guys, we have two different types of questions. What are they? ¿Cuáles son los dos tipos de preguntas en inglés? Do you like? Pero ¿cómo se llaman los dos tipos de preguntas? No? All right. ¿Positivas y negativas? No. ¿Las WH? WH, ajá. ¿Y la otra? Yes, no questions. Y las yes, no questions. Amazing. Yes, guys. Tenemos two different types of verbs. Espérenme, lo voy a silenciar por el ruido. Thank you. Okay. We have two different types of verbs, of questions, sorry. Tenemos WH questions y yes, no questions. Las WH questions, chicos, son las que vemos acá a nuestra, bueno, a mi derecha, ¿sí? ¿Y por qué se llaman WH questions, teacher? Porque comienzan con una palabra que por lo general tiene WH al principio. Miren, what time, WH. What, WH, when, WH. ¿Y cuál es la primera característica? Vamos a anotarlo. Primera característica de estas preguntas. Siempre son preguntas abiertas. Es decir, este tipo de preguntas, ustedes van a dar su opinión o les están preguntando algo en específico. If I ask you, what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Tú no me vas a contestar sí o no, ¿verdad? Me vas a contestar el qué. ¿Cuál es tu comida favorita? Right? So, primera característica es que son abiertas. Ahora vamos a la segunda característica. The second characteristic for these ones are that the
answer is going to be on the same time that you were asked for. Las respuestas van a ser en el mismo tiempo gramatical que se te preguntó. Si yo te pregunto, what do you do? ¿Qué haces? No me vas a decir lo que hiciste ayer, ¿verdad? Porque te estoy preguntando qué haces ahorita. All right? Entonces, es una segunda característica de eso. ¿Vamos bien hasta ahí? Yes? Ok. Con los WH questions, chicos, tenemos 8, quiero ver, creo que son 7 u 8 palabras. Las vamos, y se las voy a escribir en el chat. Tenemos what, where, who, why, when, what, where, who, why, when, who's, what, where, doesn't, yeah, creo que son esos. Which, thank you. How. Y how, thank you, amazing. Si me gusta que me hablen, bárbaros. Ok, so chicos, meaning de estas palabras. What, qué. Where, dónde. Who, quién. Why, por qué. When, cuándo. Whose, quiénes. Which, es cuál. Y how, es cómo. ¿Estamos bien hasta ahí? Good, ok. So guys, estas preguntitas, tenemos acá unos examples. So who can help me reading them? ¿Quién me quiere ayudar a leerme los ejemplos de las WH questions? Entre más participen, no llevan tarea. Un ejemplo de una con la WH. No, no, que me lean los ejemplos que están acá. What time do you get up? Que se las leamos, ¿quiere? Ya, yeah, ya. Yeah. Pregunta y respuesta. Sorry, please. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have lunch? At 1 o'clock. When do they drive to work? Every day. Perfect. ¿Qué pueden notar de las respuestas, chicos? Les pregunto. Cuando ven las respuestas, ¿qué ven? Información. Information. True. Thank you, José Luis. Yeah. Chicos, information. Ustedes cuando les preguntan, at what time does he have lunch? Ustedes no les están preguntando nada más que el tiempo. Entonces, ustedes contestan, a tal hora. No están contestando nada complicado. Se comprende. Oh, bueno, y vamos a ver cuál es la fórmula for the WH questions. Permítanme que tengo el Zoom abierto. Ok, acá tenemos la fórmula, chicos, de las WH questions. Se crea WH word plus do or does, que ayer les expliqué que do y does, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo qué se llama? ¿Cómo vamos a conocer do y does? Auxiliar. Auxiliaries. Thank you, Michi. Auxiliaries. Yeah. Son auxiliares. Acá no los vamos a utilizar como el verbo en sí, sino que se va a ir como un auxiliar. So, WH word, do, lo vamos a utilizar para primera persona. Does, para segunda, para tercera persona, que es lo que vimos ayer. Luego vamos a agregarle el subject, luego el verb y luego el complement. For example, what time do you get up? ¿A qué hora te levantas? Y si la queremos en tercera persona, what time does he have lunch? ¿A qué hora él tiene su almuerzo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? Ok. So, eso es todo relacionado a las WH questions. ¿Me voy ya con las yes, no questions? ¿Están seguros? All right. Bueno, si ya están listos. And guys, later we have the famous yes, no questions.
como su nombre le dice, las yes no questions, literally, you only have two options. Yes or no. Solamente tienen dos options. Sí o no, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿comiste ayer? ¿Qué me vas a contestar? Yes. Yes, yes. I do. Oh, well, yes, I did, ¿verdad? Porque el pasado. Pero no me vas a decir, es que fíjate que bla, 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 bla. No, solo te estoy preguntando si lo hiciste o no. Entonces, first characteristic of that of yes, no questions. Anotando. Son respuestas claras. Clear answers. Second characteristic. You only have two options. Yes or no. Solamente tenemos dos opciones, sí o no. Y tercera característica y última es que acá podemos hacer short and long answers. Acá podemos hacer respuestas cortas y largas. ¿Se comprende eso? ¿Por qué razón? Digamos, acá, ¿cómo la formamos? Do you get up early? Acá es una respuesta de qué tipo esta. La primera. No, I get up late. ¿Qué tipo de respuesta creen que es? ¿Corta o larga? Larga. Corta. Larga. ¿Por qué es larga? No solo dijo no, sino que dio un complemento de la respuesta negativa. Exactly. Thank you, Kari. Very good. Sí, correcto, chicos. Las, en este caso es una larga porque le están diciendo no, coma, hice tal cosa. Pero si ustedes la quisieran hacer corta, do you get up early? Yes, I do. Sí, lo hago. Y ya no se complicaron la vida. Solo le digo no. Solo le digo, o si no, no, I don't. Si son cortas. Pero ahorita estamos viendo las largas. Entonces, ya después de que vimos las características, les voy a enseñar la fórmula para crear estas. Estas son mucho más fáciles. Porque estas comienzan con do y does. Si ustedes ven que comienzan con do o does, son yes, no questions. Es un trick, es un truco. Yes? Si ustedes ven al principio do o does, yes, no question. ¿Cuándo vamos a utilizar do? ¿Para qué persona? Primera persona. Para primera y segunda. Ok, amazing. And does? Para tercera persona. Tercera persona. Tercera persona. Amazing. Entonces, ¿cómo lo creamos? Do or does plus subject plus verb plus complement. Do y does con el sujeto, el verbo y el complemento. For example, do you get up early? ¿Te levantas temprano? Does he have lunch at noon? ¿Él tiene su almuerzo en la noche? Y acá hay respuestas largas, ¿verdad? For example, ¿quién me puede ayudar leyendo los ejemplos? Que son de las yes, no questions, please. Do you get up early? No, I get up late. Does he have lunch at noon? No, he eats lunch at 1 o'clock. Do they drive to work? Yes, they drive to work every day. Thank you so much. Entonces, ¿en qué tiempo estamos contestando aquí, chicos? Presente. Presente. ¿Qué tipo de presente? Presente simple. Simple. Exacto. Simple. Si ven, les pregunto en simple present y me contestan en simple present. No hay preocupación, pero alguno me puede decir. Permítanme, chicos. Denme un segundo. Solo voy a apagar la cámara un ratito. Por la lluvia. Ok. Bien, digamos de que ustedes me dicen, no, teacher, pero es que yo para qué voy a dar tanta información. Si ustedes solo quieren decir sí, ustedes van a contestar, yes, I do. Si quieren decir que no, no, I don't. Se los acabo de poner en el chat, anoten eso. ¿Sí? Eso es, obviamente, ¿en qué persona? ¿En primera o en tercera? En primera. Amazing. ¿Y cómo diríamos para la tercera persona, Pablo?
doesn't. No, he doesn't. O she doesn't. No, he doesn't. She doesn't. Y si fuera affirmative, ¿cómo sería? Yes, she does. Amazing. Thank you. Yes, she does. No, she doesn't. ¿Se comprende? Yes, comprendemos esas respuestas cortas, ¿verdad? Permítanme que lo mandé. Okay, yes, she does. No, she does. Son las contracciones. Acuérdense que va el apóstrofe, solo que yo no lo tengo en mi compu porque es el año de la cuca. Pero va el apóstrofe. Yes? Ok, chicos, ¿se comprende bien el tema? Yes, teacher. Everything is clear. ¿Todo está claro? Manitas, ¿estamos claros? Muchísimo. Soso. Okay. Soso, ¿alguna duda? Pregunten ahorita si algo no les queda claro. Esta última parte, ya no la voy a escuchar, tu interrupción. Hablabas sobre decir yes, I do, y era no, I don't. Y la otra parte ya no lo escuché. Yes, she does. No, she doesn't. Lo acabo de poner en el chat de Zoom. Yes, she does. Mm-hmm. You're welcome. Okay. Eso es para third person. ¿Otra pregunta, mis niños? Any other question? No? All right. So, vamos a hacer una primera activity. We are going to go ahead and read this conversation and we are going to identify the two types of questions that we are having here. Vamos a identificar los dos tipos de respuesta que tenemos acá, de preguntas, perdón. Okay, so I want two volunteers, dos personas que me quieran ayudar a leer, rapidito, dos personas. Yo. Okay, Rosa. Karina. Y Cari. Okay, Rosa, ayer no estuviste en clase, ¿verdad? Porque no había visto, perdón, la carita. Okay, no, ¿te gusta Rosa María? Rosa, María, ¿cómo te gusta? Rosa o Rosa María, cualquiera. Okay, perfect. Okay, so Rosa and Karina, please, ustedes dos. Rosa va a ser Jack y Karina va a ser Amy. So leámoslo y después vamos a hacer la activity. Let's comienzo. Va a comenzar. ¿Quién comienza? Rosa y después vas tú con Amy. Tú eres Amy, Karina. Let's go. Okay. Let's go to the park on Sunday. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get to get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sunday, I get up at noon. Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? Sure, I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Perdón, ya hablando en mute. Ok, chicas, perfecto. ¿Aplausos? Aplausos, no sean así. Siempre, eso, thank you. Ok, guys. Vamos a hacer entonces ahorita la dynamic. Yo soy panda para escribir, ok, y para todo lo que son artes, pero bueno. Vamos a marcar ahorita las WH questions. Vamos a identificar primero las WH questions y las vamos a identificar con un moradito bonito. Ok, solo se escucha. ¿Cuáles son WH questions que hay en la conversation? What time do you? Ajá, completa. What time do you get up on Sunday? Good. ¿Otra? ¿Hay alguna otra? No. Ok, ahora vamos a identificar las yes, no questions. Let's go. Los escucho. Do you eat breakfast then? Perfect. Ahora, quiero que me identifiquen las long, si hay alguna long question, que me la digan ahorita. Long answer, sorry, perdón, respuesta larga. Sure, I have breakfast every day. Good, thank you. ¿Tenemos alguna respuesta corta? At 10 o'clock, sí, cuando dice at 10 o'clock.
Puede ser una respuesta corta porque es de una WH question, no tiene mucha information. So it might be. Pero digamos, voy a hacerles una pregunta a ustedes. Si yo quisiera en la yes no question, do you eat breakfast then? Y la quiero short, ¿cómo me contestarían? Si la quiero corta. Sure, affirmative. Yes. Yes, I am. Yes, I do. Do. Yes, I do. ¿Y si la quiero negativa? No, I don't. Perfecto. Cuando son cortas, chicos, ustedes siempre van a utilizar sí o no. O sea, no me lo pueden cambiar con yes, amazing, sure, anything. No. Siempre vamos a utilizar yes, I do, no, I don't. Si es de, estamos hablando de first person. Si es de third person, yes, she does, no, she doesn't, dependiendo del sujeto, ¿verdad? Good. Amazing. So, chicos, ese es básicamente el otro tema gramatical para el día de hoy. ¿Tenemos dudas? ¿Dudas? No, miss. No, miss. ¿Ninguna? Ok. Me voy a borrar aquí. ¿Cómo mandamos al borrador? Ay, qué bonito. Tiene borrador. Qué lindo. Ok, guys, perfect. So, como no hay dudas, vamos a hacer una activity. ¿Sí? Ok, ya con este tema, chicos, al final de la clase vamos a ver eso. Yo no trabajo usualmente la primera semana con los ejercicios de la plataforma, muchas veces, porque no alcanza el tiempo, porque mañana tengo solamente 2 días para cubrir sección 2, la 2, solo tengo 2 días. Entonces, eso lo tienen que trabajar, ¿ok? Recuerden, espero que estén trabajando en la plataforma. Ya vamos a hablar de las personas que tienen fallos, de las personas que no están en el grupo, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? But right now, I want you to practice. So, denme un momento, porque vamos a enseñarles. Okay. Guys, vamos a hacer una activity. Have you ever heard when you were in high school, you played something that is called, jugaron algo que se llama chismógrafo? ¿Alguien lo logró jugar? No. Who can tell me about chismógrafo? What is el chismógrafo? ¿Qué es el chismógrafo? Era un cuaderno donde uno ponía preguntas y hacía una lista de números. Alguien escogía un número y iba contestando en base a ese número todas las preguntas. Good. Exactly. ¿Y cuál era el propósito del chismógrafo? Si no me equivoco, era conocer a otra persona, ¿verdad? Chismear, vea, de los gustos, de lo que averiguaran de la persona. Yes? So, chicos, hoy van a chismear. That's what you're going to do right now. Los voy a poner en breakout rooms porque quiero que practiquen. Hoy vamos a trabajar speaking. So, what are we going to do, guys? Les voy a dar una lista de preguntas y ustedes van a tener el listado y van a tener un moderador. Entonces el moderador va a decir, ok, tal persona le va a preguntar a tal persona. Tiran la pregunta, la persona tira la respuesta en base al número que digan. Ok, decime un número del 1 al 5, por ejemplo, esas son 5 preguntas. El 3, ok, la pregunta 3 es tal. ¿Ya? El moderador va a hacer eso. ¿Se comprende lo que se va a hacer? ¿Yes? ¿Sí, no? La lista usted la va a enviar al chat. Ahorita se las estoy armando, permítanme, mis niños. Ok, son preguntas revueltas. Como les pueden salir preguntas raras, preguntas normales. Ok. So, les voy a poner 10 preguntas. ¿Sí? Ok. So, se las voy a poner aquí en el chat general ahorita. Y si quieren, les pueden tomar screenshots. ¿Ok? Van a tener 2. Van a tener exactamente 15 minutos, les voy a dar hoy, para que logren participar todos. Al menos una pregunta por persona. Y otro reglamento, prohibido el español. Si yo me meto a escucharlos y les escucho español, penitencia cuando se salgan. Y por Dios santo que yo los pongo a jugar.
Yo los pongo, en la clase pasada me hicieron la pelusa y el pollito pi. Okay, how many do I have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only 4 more. Okay. ¿Sí pueden ver las respuestas? ¿Pueden ver las preguntas? Perdón. Yo siempre confundo esa palabra. Okay. ¿Cuántas llevo, chicos? Perdón, ¿me pueden ayudar con eso? 6. 7. 7. Ok, so I'm still missing this. Todas son WH questions, ok? Solo creo que les voy a decir 2, 3 más. Yes, ok. Voy a poner estos. Chicos, me falta casi la mitad de personas con cámara. Entonces no sé ahí qué está pasando con las personas con la cámara. Bueno. All right, guys. So, ¿ya tiene las preguntas? ¿Ya todos los agarraron? ¿Screenshots? Yes, miss. Good. So I'm going to create a groups, okay? I'm going to have 5 people per set, per group, ok, 5 grupos de 5 personas. Si por favor las personas no pueden hablar o algo, por favor, por respeto a sus compañeros, indíquenlos, ¿sí? Ok, chicos, entonces vámonos a trabajar. You have 12 minutes, 12 minutos. Vamos a la sala, por favor. Ok, chicas, acá ustedes eligen su moderadora y le dan. Ok. Permítanme. Ok, let's go, girls. Trabajemos entonces, por favor. Aprovechen el tiempo para practicar, por fin. Ya la vengo a revisar, ¿sí? Que el moderador iba a decir un número y alguien iba a contestar, pero no sé si el moderador elegía quién. Ah, bueno, entonces lo pueden hacer con moderador o sin moderador. Por ejemplo, digamos que Rosa María puede decir, ok, yo le voy a preguntar a Raquel. Y tira las preguntas así si quieren, no hay problema. Ok. Yeah. Thank you. Let's go. Let's go, guys. Conózcanse. Me saludo. ¿No? Entonces empiezo yo. Uh-huh. Question 3. Hago la pregunta entonces. No, te mueve la Do you play any sport? ¿Le pregunto a cualquiera o cómo? Es que no entendí. Tú eliges a quién. Ok, tú puedes decir, ok, si no van a agarrar moderador, tú dices, Fátima, yo le voy a preguntar a Pablo. Pablo, tal cosa. Ah, ok. Y Pablo le puede preguntar a otra persona y así pueden ir, if you want. Ah, ok. Thank you. You're welcome. Pablo, question 3. Están trabajando, chicos. ¿O tú estás sola, Zulma? No, Miss, el problema es que ahorita el internet nos está fallando. Ok, esperemos que se resuelva. Sí, están esforzando. No dejen de trabajar. Está bien. Estamos actualizados. All right, guys. If you want, you can be like, por ejemplo, Majo puede decirle, ok, Sandy, te voy a hacer la pregunta y pueden ir así, uno y uno y uno, como quieran. Yes. Okay, good. Keep working. Okay. Sí. Yo igual voy despacio, trato de copiar la pregunta y ahí es porque yo interpretarla rápido no puedo.
Ajá, eso es lo que dice. Entonces usted contéstela ahí donde usted lo está trabajando y nota la respuesta. No se preocupe. Ok, gracias. Y aquí todos estamos igual. Bueno, al menos yo sí estoy igual que usted. Sí. Mucho español, te dije, English, English, I'm here, estoy escuchando. Full English, trabajemos, yes. Chicas, por favor. What kind of music do you dislike? I do music romántica. Ahí se me quedé. Entonces, compañeros, ¿cómo? ¿Cómo? Entendí que iba a haber un tercero que iba a estar preguntando. Ajá. ¿Qué es la música que no le gusta? Que nos diga de la música que no le gusta. No, I do not. Así sería, ¿verdad? Guys, ayer les mandé el Cambridge Dictionary. No sé si no lo revisaron, pero ese sí lo pueden usar. O sea, si tienen dudas, pueden usar ese traductor y eso les va a ayudar, ¿ok? ¿Ya? Ayuda. Sí, Miss, yo no estoy todavía en el grupo. Les voy a poner el problema. Ok, sí, perdón, pero es que me escribieron tardecito algunos y no me han resuelto un par de cositas. So, that's the reason why. Ya vamos a hablar de eso. Les voy a poner aquí en transmitir. Ok, revisen si ya les cayó un mensaje con un link. Yes, ok, that is the dictionary. Keep working, please. Yo no veo. ¿Dónde puso el link en el chat de Zoom? Sipi. No. Ah, hasta ahorita me cayó. Ok, there you go. Trabajemos, pues, chiquillos. Sigamos, sigamos. Aprovechen a practicar. Si no, penitencia. Bye. Usted ve. Si usted ve, juego usted. I don't understand you. Another one. Uh-huh. What music do you like? I like pop music. Okay. And salsa, in salsa too. Okay, mm-hmm. Sure. Mm-hmm. And another? Mm-hmm. I have a question. Do you play any sport? Yes, I do. Yes, I do swim. Swimming. Okay. I remember that the question. What? You play any sport? Is correct? Do you play any sport? No, I don't play any sport because I don't like. Okay. And Peter Bear asked to
Lucia. Uh-huh. What video games do you like? What do you games? What te gustan los juegos? If you like, ask. I don't know, David has problems. So. Hi, David. Hello. Este. Question and is what do you start every day if you work first? ¿Puede leer la antependiente? I like music. Christian? What time? ¿Cuál fue la respuesta que dio? Que yo sí, ahí creo que yo me estaba a las 7 de la 7 de la mañana. I start to work at 7 o'clock. Yes. Está, yo empiezo a trabajar a las 7 de la mañana. And you, Jessica, what time do you start work every day? No sé si estaría correcto. I do you start work eight. I start at 8 o'clock. I start 8 o'clock every day. También falta la de what do you do for a living? What do you do for a living? Ajá, es una thing. ¿Qué haces para vivir? Para viviendo. What do you do for a living? For a living. For a living. Okay. Vamos a, no lo vamos a decir, solo era practicarlo, ¿verdad? Yes. All right, guys, perfect. I'm just waiting for the rest to come back, okay? So, estoy esperando que los demás regresen. Y perdón que hay un perrito ladrando aquí. Okay, Miss. All right, guys, ¿cómo sintieron la activity? ¿Cómo es tú estar haciendo preguntas? ¿Cómo sintieron? Good. Good? Good. ¿Y los demás cómo sintieron? Good, Miss. Good, you like it? You see, guys, it's very important that you practice with your classmates because you practice by your own. Me ha pasado muchas veces de que ustedes se llegan a sentir mucho más en confianza hablando con sus compañeros porque entre ustedes mismos se corrigen y todo, pues. Y el problema es que, pues, sí, tengo casi 30 alumnos, entonces no me puedo poner a hablar uno con uno. Pero los estaba escuchando, escuché que practicaron, so espero a la mayoría le haya gustado la activity, right? I hope that. Espero que les haya gustado. Dime, Pablo. Había una de música, ¿verdad? Pero
Si yo digo un género, tengo que agregar music al final. O solo puedo decir un género. Por ejemplo, si digo rock, sería rock, rock music, yeah, o solo rock. No, only rock. If it is a gender, it's fine. You okay. can say only, I like jazz. I like hip hop. Because you already know that that is a gender of music. Ya sabemos que es un género de música. So, don't worry. Cuando niego los que no me gusta, digamos, el videojuego, cuando la pregunta tiene any, ¿cómo debo responder? ¿Cuál pregunta era? Por ejemplo, do you play any? No, I don't. No más. La corta. No, I don't. I don't play. I don't play sports. No, I don't. Play any sport. Ahí te lo acabo de poner en el chat. ¿Cómo lo puedes decir? Y con respecto a la número 8, what kind of music do you dislike? Entonces, ¿puedo contestar dislike music of banda? I don't like banda. Solo I don't like music banda. I don't like banda music. Siempre vamos a poner primero el gender y luego music. So you can say, I don't like banda music. I dislike banda music. También lo puedes decir. Ahí se lo estoy poniendo en el chat. Como, te están preguntando, what type of music do you dislike? La que no te gusta. So I dislike banda music. No me gusta la música de banda. Es lo mismo que digamos, I don't like banda music. Majo, dime. En la segunda, what do you do for a living? Teníamos la duda porque al menos yo pensaba de qué significaba qué se hace para vivir. Pero otro compañero nos comentaba de qué significaba dónde vivimos. Entonces, se no me fue la A. Perdón, se me fue la A. Ajá, era what do you do for a living, como tú lo pensaste. Se me fue la A, perdón. Ah, okay, gracias. What do you do for a living? O sea, ¿qué haces para vivir? ¿Cómo de qué trabajas o a qué te dedicas? Okay, gracias. Yeah, what's my mistake? Sorry, my bad. Tell me. En la que decía de la música que no me gusta, estaba bien que pusiéramos I don't like pop music. Yes, amazing. You got it. Okay. ¿Otra preguntita? Preguntan, chicos. No questions? Quizá un poquito de dificultad porque algunas palabras no las conocíamos en el grupo. ¿Qué significaban? Entonces eso nos puso como un poquito ahí. ¿Recuerdan que ayer les di el Cambridge Dictionary? ¿Quiénes lo abrieron o quiénes lo tienen a la mano a la hora de la clase? ¿Majo lo tiene a la mano? ¿Quién más lo sacó? ¿Pablo también? Yeah. Se los mandé. Yo no lo saqué. Ok, yeah, you see, tienen que sacarlo. Ayer se los mandé al grupo de WhatsApp y acá se los estoy poniendo en el grupo, aquí en el chat. So, tienen que tenerlo a la mano, ¿por qué? Porque cuando les pasan esas palabritas, vamos a hacerlo igual a como hacíamos antes. Abren el diccionario y empezamos, a buscar la palabra, a traducirla. So, pero en ese caso es normal. Miss, yo veo que usted dice que envía al grupo, pero ¿a qué grupo? Yo no veo nada. Ok, chicos, ya les voy a hablar del grupo de WhatsApp, porque aparentemente hay bastantes que no están en los grupos de WhatsApp y tienen problemas. Pero acá en el chat de Zoom yo les mando también eso, cuando les mando los links y las preguntas. Miss, en el post que nos envió el chico de inglés corporativo, donde viene el código para entrar a Zoom, en ese mismo viene para mandar el enlace a WhatsApp. Ahí dice, de leerlo delicado. Sí, es lo que ya les lo voy a explicar al final de la clase, chicos. Sí, tranquilos con eso. Al final de la clase les voy a explicar eso para que estemos tranquilos todos. Thank you. Esmeralda, dime. Estás muteada. I cannot hear you. No te escucho. Ayer no me pude conectar, que si podría volver a enviar el diccionario. Of course, es el que les acabo de mandar. Este es. Oh, perdón, permítanme. Solo, no, 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 gracias. Sí, es que ya se lo mandé en el chat de Zoom, pero ahorita se lo reenvío. Ahí está. Ok, bien chicos. Solo voy a hacer una actividad rapidita, si ya no hay más preguntas respecto a lo que hicimos ahorita de actividad. ¿A la actividad que hicimos preguntas? ¿No?
Van a ver que conforme vayan pasando el tiempo, ustedes van a ir agarrando más vocabulario. Por eso es que los pongo a hacer este tipo de actividades. Porque yo les recomiendo que cuando agarren una palabrita que no conozcan, tengan su cuadernito a la par y la anoten. Les va a servir, se la van a memorizar, se los prometo. That is another tip. Ok, chicos, solo voy a finalizar con una lectura que tenemos que hacer y luego voy a dar las indicaciones generales, ¿sí? So, this is a reading, and the name of the reading is a student reporter, Mr. Starr, talks to people on the street about their schedules. Están hablando de horarios. Schedule es horario. Y tenemos tres personas. So, voy a pedirles a tres personas que me ayuden a leer. La primera persona, Brittany Davis, college student, me va a ayudar a leerla a José Luis. So, José Luis, por favor. Bueno, me van a dar José Luis. Y me va a ayudar a Angélica. So, Mike es José Luis y Brittany es Angélica. So, let's go, guys, please. Teacher, ¿cuál soy yo? Disculpe. Mike. Okay. Was you... No logro ver ahí lo que dice. Es... ¿Es tu live? Class start at 1:02, I hit up at 7 and take the book to school. Okay, MS. Okay, I'm going to be MS. Oh, okay, están partidos. Okay, perdón, chico, yo lo vi mal. Okay, se lo voy a leer porque ya les escuché ahí on the, ¿sí? So, what is your schedule like? My classes start at 8 a.m., so I get up at 7 and take the bus to school. When's your classes end? They end at noon. Then I have a job at the library. So, when do you study? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. ¿Tienen preguntas con ese vocabulario que hay ahí? ¿Alguna palabrita? En get up se une o solo así, Get up at, así. Get up. ¿Preguntas con el vocabulario, alguna palabrita ahí? No. La palabra al inicio con Mike, no entendí. Se me olvidó el schedule. Ok, ok, permítame, permítame, uno por uno, ok. Schedule significa horario. Horario. Y la palabrita con Mike, la de what? What is? What o is? Le... What? What is? Or what? Cualquiera de los dos. What is? Yeah. ¿Preguntas con el vocabulario? La palabra acá cuando dice they end at noon. Noon. Noon en la noche. Ah, okay. O tarde. Tarde, noche. Ok, vamos con la siguiente. Joshua Burns, website designer. What is your schedule like? Well, I get up at 6:30 a.m. and go for a run before breakfast. How do you go to work? I work at home. I start work at 8 a.m. Around 1, I take a lunch break. How late do you work? Sometimes I work all night to finish a project. ¿Preguntas con ese boca? ¿Preguntas? No? Okay. And later you have the last one, Maya Black, rock musician. What is your schedule like? I work at 8. I go to work at 10 p.m. At night, sorry. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. What do you do after work? I have dinner, then I take a taxi home. What time do you go to bed? I go to bed at 5 a.m. in the morning. ¿Preguntas con ese vocabulario? ¿Estamos claros? Ok. Chicos, les voy a pedir en este momento que por favor le tomen una captura a la conversation así como está. Me avisan cuando lo hayan hecho. ¿Ya? Ok. Bien, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer como su tarea? La tarea que van a llevar es que me van a... Aquí ven que están haciendo WH questions y demás, ¿right? Y están hablando de su schedule. Entonces, me van a hacer un párrafo
de 10 horas, de 10 líneas como mínimo, donde me van a decir su schedule. Me van a decir a qué hora se van al trabajo, qué hacen después del trabajo. Ustedes me van a contar. Lo pueden hacer como una conversation o lo pueden hacer como un párrafo, como ustedes quieran. ¿Sí? Y aparte, como una segunda activity, me van a hacer 3 preguntas WH y 3 yes no questions. Y se las van a hacer a su superhéroe favorito. Teacher, 3 preguntas YH y las otras. Yes, no questions. 3 y 3. Thank you. You're welcome. ¿Dudas con esa tarea, chicos? Teacher, I don't got it. Lo último. Ok. Vamos a hacer 3 preguntas con WH questions. 3 preguntas yes, no questions. Como que si se les estuvieran haciendo a su superhéroe favorito. ¿Ok? ¿Cuáles serían las no questions? Las que vimos hoy. Todo lo que vimos hoy en clase. Oh, de do, con el do. Sí. Ok. Bien, chicos. ¿Dudas? ¿Dudas? Miss quiere la pregunta y la respuesta de cada una. O solo si pueden hacerme pregunta y respuesta, está bien. Si no, las preguntas. Lo voy a dejar a su criterio. Ok. Y el mismo formato como hicimos hoy. ¿Sí? ¿Otra pregunta con la tarea? ¿Nobody? ¿Nadie? ¿Estamos bien? ¿Nice? O sea que son 3 preguntas que vayan con what. Con WH. Puede ser con what, who, bueno, where, todo, ¿verdad? 3 okay. Preguntas de yes, no questions y lo de su párrafo. Esa es su tarea. Perfecto. You're welcome. Majo, tú me estabas diciendo algo, perdón. No, no, todo bien. Ok. Karina. Sí, Miss, lo vamos a enviar otra vez al chat como se lo enviamos ahora. Como lo hicimos hoy. Siempre vamos a mandarlas así. ¿Ok? Está bien. Bien, chicos. Tengo 2 minutos. ¿Les voy a... ¿Ya no tienen otra pregunta? Antes de... Con audio, Miss. Siempre con audio. La tarea se manda un audio al chat. Sí. Primero mandan el párrafo, o sea, la tarea escrita. Bueno, primero su nombre, de qué grupo son. La tarea escrita y luego un audio diciéndome la tarea. ¿Y cómo sé mi grupo? ¿Por qué no me fijé en qué grupo está? Solo díganme el horario. Ah, ok. ¿Yes? ¿Otra pregunta? Angélica. ¿Tengo una duda con las 10 líneas del párrafo de qué dijo que la haríamos? Sobre tu horario laboral y qué haces después del trabajo. Thank you. You're welcome. Bien, chicos, solo tengo 1 minuto. Les quiero dar esa información rapidita. 2 cositas. Bueno, 3. Número 1, chicos, ya me informaron que ustedes, todos cuando les mandan su acceso de Zoom, ahí les mandan su link para que entren al grupo de WhatsApp. Yo no tengo autorización de compartirles el link, sino que ustedes tienen que abrir ese correo y tómense el tiempo de leerlo detalladamente, porque ahí aparece el link, solo le dan clic y automáticamente los va a unir. Porque yo no tengo autorización de yo unirlos porque yo no soy administradora. Entonces, revisen bien ese correo y si ya revisaron de pies a cabeza ese correo y no lo tienen, entonces me escriben y solventamos, ¿ok? Número 2. Se lo voy a enviar. Miss, se lo voy a enviar al... Ah, sí, es que no tienen WhatsApp. Sí, sí, sí. Lo hubiéramos enviado ahorita, pero ¿cómo no puedo yo hacer eso de sí, es que como no soy administradora, ya. Yeah. Pero, tienen que hacerlo porque perdón, es un acceso personal. Perdón, pero cuando le dieron aceptar de enterado, cuando me enviaron de enterados para poder ingresar acá, ahí está todo, es bien largo y ahí está toda la información. Entonces ahí como que hay que revisar, porque para poder estar enterado de a qué hora vamos a entrar y cómo ingresar acá,
Ahí estaba la información, en ese correo es. Ahí está. Y ya entra de una vez, lo manda a WhatsApp. Sí, correcto. Bueno, sí. Miss, se hizo tarde. Sí, tranquilos, tranquilos. Solo miren, chicos, les voy a terminar de dar la info rapidita. Majo, ¿tenés dudas? Porque yo sé que tú te tienes que ir a las 8 cabales, o tranquila. Sí, es que eso quería saber, si me podía ir. No, tranquila, tranquila. Siempre desconectate, no te preocupes. Yo entiendo. Ok, gracias. Buenas noches. You're welcome. Chicos, eso es respecto a lo del grupo. Revisen bien ese correo detalladísimo. Y si ya no lo tienen, me escriban y yo les echo la mano, ¿sí? ¿Ok? Número 2. Tareas. Revisen la grabación. O sea, si no estuvieron en clase, revisen la grabación. Porque ya me pasó ahora que me estaban diciendo, Miss, pero es que mire, yo no sé qué es la tarea. Y sí vi la grabación, pero no sé qué es la tarea. Deme un ejemplo de la tarea. Entonces, tengo casi 80 alumnos en total. O sea, no puedo estarles así, ¿verdad? Me cuesta de por sí revisarlas. Entonces, revísenla y así tienen dudas, me escriben. Y tercera cosita respecto a las tareas. Solamente si les mando el sticker que les estoy mandando del chat, es que no hay ningún problema con su tarea y su tarea está de 10, ¿ok? Ya si les escribo es por algún feedback, ¿sí? Gracias, Miss. Ok, de nada. Esmeralda y Karina, ¿tienen preguntas? Sí, con respecto a la asistencia, de que ingresé un poco tarde, entonces como no me dejaba entrar y a cada rato me sacaba el... la asistencia la tomamos automáticamente, nosotros nos mandan un Excel de cuánto tiempo se conectan, entonces nosotros ya tenemos ese dato después de cada clase. No worry. Ah, importante, gracias. La asistencia, eso les iba a decir, eso era lo que se me olvidaba. Chicos, cuando no puedan ingresar a una clase por A, B o C motivo, me lo tienen que reportar en el grupo, no me lo pongan a mí en privado. Porque yo no les autorizo, o sea, yo no, recuerden que yo solo soy un apoyo, ustedes tienen su persona directamente con la que se entienden. Entonces, para cualquier trámite o algo es con ellos. Entonces, reporten en el grupo para que todos estemos enterados y no haya ningún problema, ¿ok? Y Karina, tenías preguntas, perdón. Ahora sí, ya. Sí, es que fíjese que en el módulo anterior, el joven Andy... estaba encargado como de nosotros y teníamos un WhatsApp donde estábamos, un chat donde estábamos todos recibiendo información, pero ahora a mí, por ejemplo, Flor Sánchez me mandó el link para entrar aquí a la clase y toda la información que yo necesitara. Entonces yo por eso ando algo perdida cuando mandan información que no sé a qué Zoom, porque no sé a qué WhatsApp lo están mandando, a cuál número. Okay, ustedes escribirme y solventamos, no ubico, solventamos por privado, ok, tranquilos. Okay. Chicos, yo ya me tengo que ir porque tengo la clase con el otro grupo, sí, pero cualquier cosita escríbanme y pónganme que es urgente y yo les contesto, sí, porque voy corriendo con el otro team, si no me matan, mi jefe. Ok, so, chicos, mándenme la tarea mañana, espero que les haya gustado la clase de hoy. It has been a pleasure, guys, and I'm going to see you tomorrow, ok, so take care. Bye, good night, thank you. Bye.